Yo por título Historia y Literatura, la construcción de las identidades históricas y bueno, siguiendo la línea de bastante ampolite de no presentarnos más que nominalmente, vamos a ir rápido. Si os pido que seáis, como ahora sí que tenemos un poco más de ajuste con el tiempo, que intentemos ceñirnos a los 10 minutos y yo seré bastante inmisericorde. Comenzará Clemente López, que va a tener que ausentarse después porque tiene una reunión, que es vicerrector de investigación de esta universidad y que ha posibilitado que estemos hoy aquí todos juntos. Entonces, muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros. Yo creo que ha sido el esfuerzo de todos. En todo caso, tengo que pedir disculpas porque me tengo que ir, como habéis comentado, a una reunión que me corresponde por razón de cargo, aunque no en razón de deseo, porque mi deseo es quedarme aquí. Y por tanto, pues forzosamente tengo que ser breve y como espero seguir viéndoos, pues todo lo que pueda quedar en el aire seguro que lo retomaremos más adelante. En mi intervención lo que quisiera hacer es plantear unas reflexiones que han venido en torno a la lectura y reflexiones que están vinculados a algunos elementos, a algunos párrafos que me parecen especialmente interpeladores a mi trabajo investigador, que tiene que ver con la época de la Reforma. De hecho, René Girard, en este artículo que hemos leído, hace una referencia expresa a esta parte histórica de la cual me voy a referir. Y viene a decir lo siguiente, más o menos, que después de la Reforma, cuando el fervor religioso había decaído, las guerras de religión se incrementaron. Y a partir de ahí me han surgido algunas reflexiones en torno al conflicto mimético, y tal como lo plantea René Girard, haciendo la observación de que cuando ya hay ese desacuerdo, ese conflicto, se abren dos posibilidades. Una, que el objeto deseado puede ser compartido, si ponen de acuerdo y se comparte. Y otra situación es que cuando el objeto no se puede compartir o no se quiere compartir, pues el conflicto es inevitable. Planteado a la época de las reformas, a la gran religión y en concreto de Centro Europa, época y zona que hemos estudiado el profesor José Ignacio y un servidor para ver o explorar en ello los orígenes del proto-nacionalismo, la reflexión que me viene es la siguiente. El objeto deseado en este caso son los fines. Y ese objeto deseado es tanto por las iglesias reformadas como por la iglesia católica, tanto con unos príncipes como por otros príncipes, príncipes luteranos, príncipes reformados y también príncipes católicos. Ahí está claro que el objeto no puede ser compartido, no se puede compartir al bien, lo que hay que hacer es llevarlo a su lado. Y lo que se plantea como digamos así, como solución, que tiene que ver mucho con una respuesta que voy a llamar política, es que el fiel tiene que profesar la religión de su príncipe. Por tanto, ahí llegamos a una solución clara para este problema. Pero esa solución en realidad abre las puertas a otro problema, que ya no es de índole política, digámoslo así en términos generales, sino un problema mucho más profundo que es el problema religioso. En ese sentido, pues como algunos historiadores han hablado, pues hay que entender o diferenciar la conformidad o una obediencia externa del fiel hacia la fe de su príncipe, a la fe que, la oficial, por así decirlo, y la conversión, que es una cuestión de una adhesión sincera de la propia conciencia. Lo interesante es que ni católicos ni protestantes se conforman con esa obediencia externa. Quieren llegar a la conversión. Y por tanto, se lanzan por varias estrategias para lograr esa conversión interna. Y parece ser que los resultados son bastante desalentadores. La mayor parte de la población rural pues no tiene ningún problema en adherirse a la fe de su príncipe. Cuando es católico, pues se hace católico, y cuando es protestante, se hacen protestantes. No hay ningún problema. Cambian de bando, pues tranquilamente como si no fuera algo relevante. Y entonces, claro, evidentemente lo que estamos pensando es, bueno, ¿ese cambio es una conformidad o es que realmente hay una conversión interna? Por eso se trabaja en esa conversión interna y la idea que planteo en la reflexión es que las estrategias son diferentes. Posiblemente la católica sea más efectiva, aunque habría que valorarla con más detalle, con más profundidad, porque en realidad para el catolicismo
como se dice en algún texto, hay que enviar misioneros a las Indias de Europa. Y se entiende Europa como unas Indias. Se entiende, por tanto, una visión análoga a la que se tiene en América. Y en ese sentido, pues en el catolicismo no tiene ningún problema en establecer, digamos así, diversos discursos. Discursos para las élites y discursos para el pueblo. Entonces lo que hay que hacer es saber adaptar, saber identificarse con las necesidades, con la perspectiva, incluso con la cultura, el entorno cultural de cada uno de esos interlocutores. Y en todo caso, a mí lo que me llama la atención y lo que quiero presentar en esta mesa como interesante es que, en todo caso, esta rivalidad mimética no trae ningún vencedor claro. Y como no hay ningún vencedor claro, a mí me surge la interpretación de que en realidad, visto ese panorama, cómo salimos del embrollo. Y se sale del embrollo por la idea de la tolerancia. Por tanto, la tolerancia religiosa no es ningún principio, sino es el resultado de una realidad, el resultado de una praxis. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Dado que al final no logramos imponerlo definitivamente, lo que decimos es el fiel que practique la religión que desee. Si es católico, que sea católico. Si es protestante, que sea protestante. Los primeros en avanzar en ese campo, creo recordar, no estoy seguro, fueron los holandeses, que durante algún tiempo persiguieron a los católicos y luego dicen, bueno, ¿qué pasa? Pero hay una alternativa, y esto es lo interesante. Esa tolerancia no es que debilite las identidades, sino que las traslada. Y por tanto, ¿cuál es la identidad que se tiene que reforzar? La identidad cívica. Y entonces, por tanto, se trata de reforzar la pertenencia al Estado. Es decir, el reconocimiento de la fidelidad hacia el poder político. Por tanto, yo veo que entramos en una línea que, como nosotros hemos estado planteando y asumiendo, hay una secularización, es verdad, eso lleva a una secularización de la religión, pero yo lo que veo es que, en paralelo, lo que surge es una sacralización de lo político. Y entonces lo que hacemos no es que se divide nada, sino que se muta. Y ahí hay un, digamos así, un intercambio de papeles. En esa situación, por tanto, me parece interesante porque las pertenencias, por así decirlo, se intercambian. Y en todo caso, se refuerzan, pero por otra vía. Y entonces, ¿hasta qué punto, y esto es lo interesante, podemos hablar con propiedad de guerras de religión? Evidentemente que se multiplican las guerras de religión. Podemos decirlo más, con más propiedad, guerras de identidad o guerras de pertenencia. No tanto guerras de religión, porque si no, no se entiende, e incluso acusamos a la religión de una culpabilidad que no tiene. Y en paralelo con esto, y lamento ir muy deprisa y querer acabarlo todo, es que otra idea que se me ocurre, porque efectivamente la rivalidad surge, también vemos otro aspecto interesante, que es la rivalidad dentro del mismo catolicismo. Y en concreto la rivalidad entre papado y imperio. Son rivales. Y ahí en este caso, el objeto, el conflicto mimético, tiene que ver con el objeto del conflicto, que es el propio fiel. No puedo profundizar más, pero eso tiene que ver mucho con, quizás, con el tema de la confesionalización, pero a mí lo que me interesa es lo siguiente. Dado que están en conflicto estos ambos poderes, y sabiendo que existe un mecanismo que es el del chivo expiatorio, otro mecanismo es el chivo expulsado, pero yo lo que planteo es que a lo mejor hay un tercer mecanismo, o es el mismo pero con variantes, que planteo que es el enemigo común. Católicos que están en conflicto entre sí se unen contra el enemigo común, que es el turco. Y yo recuerdo el caso de la Liga Católica, que pone de acuerdo al Papa, el Emperador y a Venecia para luchar contra el turco, y el resultado es de Panto. Pues bien, es, digamos así, el discurso que hay en torno a ello es: nosotros católicos estamos sumidos en rivalidades y por eso permitimos que el enemigo vaya ganando terreno. Y por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos contra el enemigo. Y por otro lado, si lo trasladamos a Europa, lo único que prácticamente une a todos los príncipes del Sacro Imperio es la lucha contra los turcos. Pueden estar luchando entre sí, pero se unen contra los turcos. Y por tanto, quizás en el fondo también hay que distinguir y diferenciar el concepto de rivalidad con respecto al estado del enemigo. Probablemente los rivales pueden unirse con el enemigo de una posibilidad de unión o por un punto de acuerdo. En todo caso, esto es una idea que lanzo aquí, y porque puede ser muy interesante. En ese sentido, ya para finalizar, lo que planteo es:
si el enemigo no es rival, o si el rival no es enemigo, lo cierto es que puede haber un, y ahora sí, otro tipo de mutación, es decir, el rival puede devenir el enemigo o el enemigo puede devenir el rival. Otra vez, quizás es una cuestión de hasta qué punto los límites son muy fluidos, las líneas divisorias no son claras y, por tanto, el problema de la conceptualización, cuando lo acercamos o lo ponemos en contraste con la realidad, pues nos damos cuenta que en muchas ocasiones los conceptos no se ajustan exactamente a la realidad, aunque parece como que si la intentan, intentan agarrar. Y nada más, pues, finalizo dando las gracias por vuestra participación. Para mí ha sido un motivo de alegría y de motivación personal querer trabajar y querer continuar reflexionando sobre estas ideas. Espero que el debate siga siendo tan fructífero como hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Con una gestión del tiempo ejemplar, damos paso, damos paso al siguiente ponente, José Ignacio Ruiz, de la Universidad de Alcalá de Henares. Adelante. Bueno, muchas gracias a la Universidad, a Ángel, a Ana, a todos los que habéis organizado esto, y darnos la posibilidad de venir a un sitio, un foro de reflexión, y que nos ilumine, que nos ilustre, que nos ilumine también para que podamos seguir avanzando, si es posible, en el conocimiento, ¿no? Lo que nos dedicamos es a intentar entender el hombre como ser individual y como ser colectivo, ¿no? Yo tengo que decir que, bueno, que, vamos a ver, el concepto de identidad es un concepto, ya me he referido a él esta mañana, que en lo sociopolítico, yo siempre lo he definido, como lo define gran parte de la historiografía, y de la historiografía de la dominante, en el que la identidad son cosas que se construyen. Claro, y esto nos obliga a reflexionar también sobre la idea del hombre y el papel que tiene el hombre en tanto que ser individual y ser social a la vez, ¿no? Esta tensión que se origina. Todos queremos ser individuales y ahí tenemos la cuestión de la libertad, pero también tenemos que ser sociales, ser sociales. Claro, y por eso esta mañana también llamaba la atención sobre la idea del Estado, ¿no? El tipo de organización política. Porque el hombre no es un ser que se resuelva de manera naturalmente individual, y tampoco es una suma de individualidades, sino que hay elementos objetivos que se establecen por arriba como elementos que permitan la vida social, diríamos. Por tanto, el papel del Estado, que es importante. Yo diría que el hombre está construyendo y deconstruyendo sus identidades. El hombre, cuando hablo hombre, del hombre, hablo también como de la humanidad, ¿no? Como formas de organizaciones políticas. Está siempre construyendo y deconstruyendo identidades. Y esto es lo que vemos muchas veces en la historia, ¿no? Los cambios nos hacen que las realidades que vivimos con el paso del tiempo acaban caducando, acaban modificándose. Esto lo vemos, por ejemplo, y en esto entro en colisión y entro en contacto con el planteamiento que acaba de hacer Clemente. En la época moderna, en el periodo moderno, en la edad moderna, en el siglo XVI concretamente, o en el siglo XVI o el XVIII, si ustedes quieren, al principio del siglo XVI, cuando tiene lugar una crisis, la crisis que viene de atrás, la crisis de la cristiandad latina se muestra en el siglo XVI como una crisis que se trata de resolver, la crisis de la Edad Media, ¿sí? Lo decimos los historiadores, que plantea una nueva cosmovisión, una nueva visión del mundo, que es la que lega el humanismo y el renacimiento. Este humanismo y el renacimiento lo que hace es recuperar el papel del hombre como protagonista de la historia. Pero el problema es resolver una nueva identidad que aparece en ese momento en el que el teocentrismo da cierto protagonismo, cede el paso a un antropocentrismo, que es lo que reivindica, diríamos, el humanismo cristiano del siglo XVI. Claro, puestos a pensar y a reflexionar sobre muchas cosas, no me voy a detener mucho en gran parte de los problemas que allí se plantean, pero a lo que se llega es al menos a dos visiones del mundo que, si no antitéticas, sí son diferentes y diversas. Me refiero a la ruptura de la unidad cultural de la cristiandad latina, que tiene lugar como consecuencia, de lo que entendemos como reforma protestante, ¿no? Es decir, la reforma luterana.
Yo tengo que decir que ya ha habido una visión historiográfica que ha planteado la idea de que la reforma genera su antítesis en la contrarreforma y a través de esa polarización se puede explicar el absolutismo como forma de resolver los conflictos o las tensiones, ¿no? Esta es una visión evidentemente marxiana y que ha tenido mucha fortuna historiográfica, ¿no? Hoy día ya no es así, hay una revisión, ¿no? Es decir, todavía sigue siendo de dominio público esta visión. La mayor parte de los manuales pues, siguen hablando de reforma y contrarreforma. La contrarreforma es la reacción a un proceso reformador de la Iglesia. Naturalmente, la realidad histórica, como entendemos algunos, ¿no? Era que la reforma nace del mismo corazón de la cristiandad latina. Quiere ser reformada, tiene que hacer una revisión profunda con la nueva realidad que enfrenta, ¿no? Y fruto de esas reflexiones, como se abren en muchos melones, como aquí los estamos abriendo, pues naturalmente llega uno a pensar, y llegan algunos reformadores, otros no, llegan a pensar que lo más importante es ser fiel a un movimiento que también empieza en el siglo XV y me remontaría a la devoción moderna, ¿no? A la espiritualidad profunda, sentida, intimista, etcétera, etcétera, que hace valer como elemento cultural importante la libertad de conciencia frente a la autoridad, dicho de una manera, ¿no? Es decir, se contrapone, ahí aparece un problema que tiene que definir, que se tiene que definir o se tiene que resolver equilibrando. Los modelos sociales siempre tratan de buscar una especie de equilibrio entre esa libertad de conciencia y la autoridad. Porque la Iglesia siempre se ha movido desde el principio de la autoridad. Naturalmente alguien tiene que definir lo que es canónico y lo que no es canónico, ¿no? Bueno, hoy día, con estas teorías de los populismos y todas estas cosas, diríamos que el pueblo, en fin, nos llevaría esto a una discusión muy grande, pero en realidad la importancia en la Iglesia en la comunidad de todos los fieles, hay alguien que tiene que definirlo y eso viene dado, diríamos, por la autoridad. Esa autoridad se opone a la libertad y eso crea un problema y una tensión. La libertad de conciencia que está en el seno, en el corazón, diríamos, en el núcleo de ese proceso reformador, crea una tensión muy fuerte que al final acaba, diríamos, que acaba rompiendo la libertad de conciencia. En el caso de Lutero, que además lo que le preocupaba era salvarse, y salvar su trascendencia. En una idea todavía en la que el concepto que se tiene del hombre y del mundo, diríamos, es en una dualidad en la que el hombre es cuerpo y alma, ¿no? Y por tanto, lo importante y lo que permanece es el alma. Por tanto, si yo me quiero salvar, a lo mejor tengo que ser más fiel a mi espíritu, a lo que me dice mi propia conciencia, más que lo que dicta la autoridad, ¿no? Y esto, digo, que trasladado esto, no solamente esto provoca una gran ruptura, una gran dicotomía, primero teológica, que se hace cultura y que naturalmente se traslada después, o se traslada a la política y después se hace casi cultura, ¿no? Es decir, que a lo que conduce inmediatamente es que hay muchos poderes políticos que se dan cuenta que a través de la libertad de conciencia y contraponiendo mi libertad frente a la autoridad, cuestionando la autoridad, pues puede encontrar una vía de ruptura y por tanto una vía de salida política, que es lo que podríamos definir como vía hacia un soberanismo político que finalmente puede hacerse cultura también, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la concepción dentro del imperio, incluso dentro de las propias monarquías, que son imperios, son desde la recuperación del aristotelismo, son emperadores en los reinos, los reyes, los propios reyes, copiando la idea del imperio. Pero dentro del imperio, de esta manera, en vez de ser un poder feudal vinculado y por tanto dependiente del emperador, me puedo convertir en un poder autónomo e independiente. Quiero decir que aquí es donde aparece, lo que luego todo el mundo habla, la ruptura de la unidad cultural de la cristiandad latina, que abre muchos movimientos políticos que todos tienen en su ser, en su seno, un germen, diríamos, de búsqueda de soberanía, por aquello de la libertad de conciencia, de búsqueda de soberanía, y que al final del siglo XVI continúa a conceptualizar la soberanía y por tanto de soberanismo, y hoy identificaríamos por lo tanto con independentismo. Es la ruptura de una unidad universal que plantea frente a la universalidad de la cristiandad latina una individualidad particularizada en poderes políticos que se hacen poderes políticos y culturales que acabarán en una autonomía, en una independencia, no en una autonomía, para no equivocarnos, en una independencia de poderes que dará lugar al embrión de la unidad de las naciones.
Todo el mundo sabe que en Westfalia es donde se configura naturalmente el principio, eso que se llama el principio de tolerancia religiosa, que abre el camino a que, decir, que cada uno adopte la religión que convenga, y por tanto ahí aparece ese embrión de lo que digo que es la Europa de las Naciones, y que no nace naturalmente en la Edad Moderna, sino que la Europa de las Naciones nace con los estados nacionales a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Lo que hay antes es un proceso de constitución de Estado, de unos estados que son de una matriz fuertemente confesional. Es decir, que están definidos esos poderes y buscan una identidad, me gustaba mucho más hablar siempre de identificación, identificarse, más que el sustantivo, más que la utilización del concepto de identidad, y que naturalmente conforma una unidad de criterio interna que permite configurar un sujeto político que después también se hace un sujeto cultural. Por lo tanto, la confesionalización, que es la ruptura de la unidad de la cristiandad latina, abre el camino a múltiples confesiones. La confesio, el término que se utilizaba, latino, el término, diríamos, historicista, la confesio lo que da es un credo que define, y no como creo que se ha dicho, lo que define ya son iglesias, como decía Clemente, iglesias que se hacen obligatorias. Porque hasta entonces la iglesia, la eclesia, no es una comunidad obligatoria, era voluntaria. A partir de este momento se hacen obligatorias. La iglesia calvinista, la iglesia luterana, la iglesia católica empiezan a hacerse comunidades obligatorias. Por el principio que se anuncia aquí, el cuyo regio es su religio, ¿no? Es decir, no puedo tener sujeto político gobernable que sea leal al príncipe si no practica la misma religión, o si se debe a un credo que supera la vinculación política que se establece con él. Por lo tanto, esta visión de la confesionalización creo que es clave a la hora de entender estas identidades, esto que se llama, y por tanto es un elemento de construcción de identidades que después lo veremos mucho más reforzados con el Estado Nacional. El Estado Nacional crea naturalmente la nación cultural, la nación política, que es otra nueva construcción de una identidad muy fuerte que puede acabar haciéndose incluso una religión y religión de Estado. Estados que evidentemente en un proceso largo, pasado por la Ilustración, esos estados llegan a constituirse también como elementos sacrales y que sustituyen la vinculación que el soberano en las sociedades verticales, el soberano tenía y que recibía la soberanía por la gracia divina. La gracia divina la recibe, se convierte entonces, o la recibe, diríamos, el nuevo estado sacral, sacralizado, que por eso hoy todo el mundo apela y recurre al Estado como elemento capaz de resolver todas las necesidades y todas las miserias del mundo actual. Es el Estado el único que es capaz de resolverme lo que yo necesito, porque se ha convertido en un Estado sacral. Eso lo sacraliza y lo sintetiza muy bien el nacionalismo. Digamos que el nacionalismo, por tanto, es una doctrina identitaria nacida del siglo XVIII y del siglo XIX, muy vinculado con la tradición ilustrada, y que precisamente, curiosamente y paradójicamente, en estos momentos de reflujo, como hablábamos esta mañana, y de vuelta atrás en este movimiento de vértigos, pues naturalmente que vuelven a emerger los nacionalismos en un momento en que la globalización pone en cuestión muchas certidumbres, y por tanto a más globalización, como algunos ya dicen o decimos, aparece un refuerzo de la localización, de lo que justifica que aparezca también estos movimientos nacionalistas. Nada más. Muchas gracias. ¿Vais a permitir un segundo? A ver si conseguimos construir con los mapas con nadie. Hablará después de Alexandre Coello de la Rosa, de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, pues Alexandre. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero de todo, agradeceros a vosotros que me habéis querido traer aquí. He aprendido mucho y bueno, tenía pensado hablar de una cosa, pero luego al hilo de lo que han hablado los colegas hablar de otra, así que ya digo que voy a intentar ser coherente improvisando un poco porque me parece interesante. Bueno, yo explico, yo soy una especie de híbrido entre la antropología y la historia, entonces
Como acabo de publicar un libro ahora en Zaragoza sobre la antropología histórica, sobre un elogio de la antropología histórica, pensaba hablar un poco de esto, a pesar de que en buena parte de mi carrera académica se ha basado en, o sea, digamos, me he dedicado al estudio de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, desde los Andes hasta las Islas Marianas, donde está ahora mismo David, ¿no? Y bueno, me interesaba sobre todo por lo que se ha comentado aquí, ¿no? De esta cuestión de esto del objeto deseado, ¿no? Realmente, uno de los proyectos en los que ando ahora, que es estudiar las Filipinas, pero no Luzón, sino precisamente las Islas del Sur, Mindanao y Jolo, que son espacios de frontera, como las Marianas, pero que además están estos musulmanes, estos que llamaban moros, ¿no? Con los cuales desde el siglo XVII los españoles están intentando, digamos, controlar, básicamente, porque la idea es ir a Molucas, pero como desde Ternate y Tidore están enviando maestros coránicos para, digamos, islamizar las islas de Mindanao, los jesuitas quieren colocar allí, pues, una especie de tapón para evitar que eso pueda llegar hasta Manila y hasta las Filipinas. Por tanto, claramente estos espacios de frontera nos hablan también de objetos deseados, que son estas almas que quieren evangelizar desde puntos de vista que no solo tienen que ver con cuestiones espirituales o evangelizadoras, sino también geoestratégicas, ¿no? Por cuestiones de la importancia que tiene que ver con el comercio, con los imperios. Y entonces aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque no estamos solo hablando de religión, estamos hablando de la lógica imperial, donde hay portugueses, donde hay españoles, que además comparten un mismo rey, ¿no? En la unión de las coronas, pero además también está Holanda, que está desde la BOC, a finales del 16, está enviando ya a la Compañía de las Indias para controlar esos espacios. Entonces a mí me interesaba dejar claro que, bueno, que realmente a mí, pues, leer a Girard, del cual no soy especialista, pero que también me incorporé tarde a él, me fue útil para entender un poco estas lógicas de objetos deseados desde un punto de vista geoestratégico, también misional. Las Islas Marianas es un ejemplo claro de cómo Diego Luis de San Vítores va a esas islas donde no hay nada, excepto unos cuantos chamorros que evangelizar. Y el objetivo no es comercial, no es material, es claramente espiritual, ¿no? Es decir, es religioso. Me interesaban por esta cuestión geoestratégica, pero al mismo tiempo también, pues, me interesaban cuestiones que más modernamente tenían que ver con las identidades, ¿no? Entonces, he hecho una especie, con David hemos trabajado sobre estas cuestiones, que van desde la colonización de las Marianas y la evangelización en el 17, hasta que los jesuitas son expulsados, nunca se van de allí, ¿no? Pero además, cómo en estos siglos, digamos, ha ido emergiendo una cosa que conecta con la pregunta segunda, ¿no? Es decir, ¿cuál es el actual auge, de los nacionalismos, de los populismos? En Guam sucede una cosa bien curiosa, que tiene que ver bastante con lo que pasa en Cataluña, ¿no? Y además, como catalán que soy, pues puedo hablar de esto con cierta conciencia de causa, que esta idea de la self-determination, ¿no? Esta idea de autodeterminación del pueblo chamorro, que claramente no es el mismo pueblo chamorro que encontraron los jesuitas en el 17, pero que reclaman un sentido de identidad grupal, apelando a elementos que otrora fueron, podríamos llamar, ideología imperial o hegemónica, como el catolicismo, pero que actualmente el 90% de los chamorros son católicos. Y ellos incorporan el catolicismo como un elemento de identidad. Lo que es fascinante, porque claro, hasta qué punto uno puede criticar el catolicismo ahora como una herramienta, digamos, colonizadora, cuando ellos mismos están reaccionando, utilizando el catolicismo frente a la invasión norteamericana, porque en Guam, después del cierre de Okinawa en el 2014, más de 50.000 marines con sus respectivas familias llegan a Guam. Con lo cual, lo que hablamos siempre medio en broma, medio en serio, ¿no? Si cae un pepino en el Pacífico, caerá sin duda en Guam, ¿no? Porque es allí donde los norteamericanos tienen una base naval. Por lo tanto, lo que es interesante, y a mí me llamaba la atención por eso lo del tema este de la antropología histórica, que me interesaba, es cómo entender esta cuestión de lo que hablaba David, ¿no? Esto que decía de si el territorio importa o no importa para la identificación. Yo creo que realmente estamos asistiendo a un auge de la reclamación identitaria de ciertos pueblos a través de esto que llamamos la etnogénesis, pero que reclaman precisamente la territorialidad, la tierra. Es decir, a nadie se le escapa, no tenemos tiempo para hablar, pero por ejemplo la reclamación desde la Constitución del 88 en Brasil, de cómo múltiples pueblos amazónicos están reclamando identidades étnicas
a través de la reclamación de la tierra. Luego la identidad se vincula a través de la tierra. Es exactamente igual que pasa en Guam. Por tanto, es una cuestión bastante global. Ahora, claro, quizás nos debería interesar más la antropología y no solo lo que pasa en Europa o en los países occidentales. Porque claramente lo que estamos hablando para un poco contextualizar con el... Hablamos muchas veces de la globalización, pero yo recordaría que hasta hace bien poco más de medio mundo no se globalizaba, ¿no? Es decir, que tengan móviles no significa que sean globales. También eso sería interesante debatir, que significa vivir en la aldea global, ¿no? Es decir, también podríamos hablar de que hay una gran cantidad de personas que no solo no se globalizan, sino que están siendo víctimas de esa globalización y por tanto reivindican su derecho, que no sé si es un poco lo que hablaba Domingo, ¿no? Antes sobre si todas las revoluciones son revoluciones de gente que quiere estar arriba, ¿no? No lo sé, yo creo que lo que quieren es estar, sencillamente, estar, y estar con dignidad, como pueblos que son de este mundo global, pero con dignidad en el sentido de que, bueno, sencillamente existe toda una reivindicación, que creo que es interesante, de estas tomas de conciencia de los grupos nativos, que asistimos a esta generación constante de un renacimiento y de una reafirmación étnico-cultural de las poblaciones que fueron, no sé si llamarlas víctimas, pero que claramente fueron oprimidas por los poderes coloniales. Entonces lo que es interesante, y yo creo que aquí es un canto a la esperanza, es que realmente, y por eso esta visión no tan foucaultiana, sino más bien gramsciana, ¿no?, desde abajo, es ver la capacidad que estos pueblos tienen para resistir, para oponerse y para dignificar su realidad a través de múltiples estrategias, ¿no? Entonces, yo creo que estas estrategias las estamos viendo en muchos lugares del mundo, no en Europa. No sé si los catalanes podríamos adscribirnos a esa idea de reivindicación étnica, pero en cualquier caso, en fin, hay un debate. Pero no me refiero tanto a los catalanes como, por ejemplo, a la nación aymara, a la nación chamorra, a los guaraníes. Es decir, cuando hablamos de estas, digamos, de estos nacimientos, de estos, no sé si llamarlos populismos, lo que claramente existe es una reivindicación de unos sentimientos de pertenencia que a mí de ninguna manera me parece, como decía Girard, de que se esté relajando, sino más bien al contrario. De hecho, también lo habla, es decir, en un momento dado él habla de que puede ser, ¿no? Es decir, puede ser una cosa, pero también puede ser lo contrario. Es decir, que las relaciones de pertenencia al mismo tiempo pueden generar también, pues, que claramente haya esta, digamos, en reacción. Yo creo que claramente existe, es decir, existe en el mundo, sobre todo latinoamericano, una reivindicación, sobre todo de grupos indígenas, que no deberíamos soslayar. No sé si es por eso, porque Levi-Strauss nunca citaba allí, ¿no? Pero en cualquier caso, algo de eso debe haber, ¿no? ¿Por qué no nos acordamos más de estos grupos, indígenas que están actualmente reivindicando sus identidades? Incluso yo diría más, y aquí sí que quizás ya me pondría un poco recordando el libro aquel, que yo creo que es extraordinario, del matrimonio de los Komarov, John y Jen Komarov, que se llama Ethnicity Inc., donde habla de la capacidad de los pueblos indígenas para, incluso, por ejemplo, como los Seminola, ¿no?, que tienen el Hard Rock Café, esta vez de bares, de Hard Rock, pertenece a los Seminola de Florida. Hay pueblos como los Kayapó en Brasil, que son el primer pueblo indígena que ha conseguido construir un aeropuerto en su selva. Una selva que produce más de $1,000,000 mensuales en oro de las minas de María Bonita, donde el jefe Raoni va cada mes a ingresarlo a Brasilia, y donde utilizan mano de obra brasileña, ¿no? Es decir, es que es una graciosa inversión de lo que hacían los españoles en Potosí. Es decir, no están utilizando mano de indígena para llevarle la plata a Felipe II, sino que lo que están haciendo los Kayapó es utilizar mano de obra brasileña para explotar sus minas, ¿no? Con lo cual es interesante porque, claro, no estamos hablando de sujetos pasivos o víctimas, que sencillamente son pues esos chivos expiatorios o víctimas propiciatorias del colonialismo o de la hegemonía, sino que al contrario, aprenden. Y aprenden mucho y bien. No digo que lo hagan todos, pero que pueden sacar provecho de las capacidades que la tierra y las estrategias les permiten, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos que, no sé, ahora mismo me vienen a la mente estos dos, ¿no? Los Kayapó, los Seminola,
También están los Kungsan, ¿cierto? El Kalahari, que descubrieron que en sus tierras, en Kenia, hay una raíz que adelgaza, ¿no? Y entonces lo pusieron en manos de las farmacéuticas, y las farmacéuticas les compraron la patente, con lo cual, claro, esto transforma las identidades locales. Porque al mismo tiempo, cuando tú estás ingresando semejante cantidad de dinero, el problema que pasa, es decir, ¿quieres tú continuar siendo el tradicional Kayapó? ¿O quieres...? Bueno, esto es un debate en las mismas comunidades. Porque además, esto creo que fue Sting, cuando hizo aquellas famosas, digamos, campañas en defensa de los indios amazónicos, y nunca volvió más, pues hablaba de esto, ¿no? De que claro, y es verdad, hay algunos que quieren seguir en la tradición, y por tanto reaccionan contra aquellos que se compran televisores, que se graban en vídeo. Es decir, claro, esto lo vemos a muchos niveles, ¿no? Es decir, no solo transforma la modernidad a estos grupos, sino que también hay grupos que reaccionan y critican a los otros. Por eso es la tensión. Creo que deberíamos problematizar mucho más esto, porque claramente no es una cuestión que afecte solo a Europa, como he dicho antes, sino que afecta al mundo mundial. Y el mundo mundial, y los antropólogos que hacemos etnografía lo sabemos, pues está compuesto de muchos pueblos, ¿no? No solo los que viven en el mundo. Así que, ahí está. Muy bien, contáis, ¿no? Sí. El siguiente ponente es Juan Gómez, de la Universidad Católica de Valencia, historiador. Bueno, agradezco a David y a Ángel la invitación y a todo su grupo, porque realmente el encuentro para mí está siendo muy estimulante. Y bien, yo ahora mismo pertenezco a un grupo de investigación dirigido por Mónica Bolufer en la Universidad de Valencia, con un proyecto que se llama Construcciones del Yo, narraciones y representaciones del sujeto moderno entre lo personal y lo colectivo, siglos XVII y XIX. No me quiso rayar porque nunca me acuerdo del título. ¿Y has dicho construcciones, perdón? Construcciones del Yo. Construcciones del Yo. Claro, eso se trata siempre de un título muy sofisticado. Y bueno, yo entre otras cosas, de lo que intento hacer yo en estos años es trabajar sobre la identidad de criminal en sociedades del antiguo régimen. Mi itinerario intelectual parte de la historia cultural, dentro de la historia cultural la historia del libro, dentro de la historia del libro la historia de la cultura popular impresa, y bueno, he investigado la literatura de Cordel como medio de comunicación de masas, atendiendo pues a sus procesos de producción, circulación, lectura en el antiguo régimen. Y estudiando estos impresos que se vendían a millares o a millones, pues di con un subgénero que identifiqué con la llamada literatura de patíbulo. La literatura de patíbulo eran impresos que se dan en toda Europa y que se vendían desde los inicios de la imprenta, se vendían a pie de patíbulo para dar cuenta de los crímenes que había cometido el criminal ajusticiado. Se vendían en el momento de la ejecución y luego posteriormente circulaban para, como si fueran los ecos de la ejecución y del crimen, con una clara intencionalidad moralizante y propagandística por parte del poder. Este subgénero ha sido muy estudiado a nivel europeo y por ejemplo en Inglaterra hay impresos como las Last Dying Speeches, que son las últimas confesiones del reo que se publicaban, las Relations en Francia, o las Complaints también. Sin embargo, en España estaba poco estudiado, sencillamente porque no se había individualizado este tipo de literatura. Esta literatura se encuentra, como he dicho, dentro de ese género, ese cajón desastre que llamamos literatura de cordel, conformado por un montón de impresos. Y yo me di cuenta de que muchos de estos impresos hablaban de criminales que habían sido ejecutados. Tradicionalmente se pensaba que esto hacía referencia a exageraciones, invenciones, etc. Pero cuando empecé a estudiar algunos de estos textos, me di cuenta de que los personajes que ahí salían, a veces tenía la suerte yo de encontrar documentación de archivo que hablaba sobre ese tipo
y que contaban los crímenes que se cuentan de manera versificada y de manera exagerada en los pliegos, contado por una fuente de archivo, en este caso judicial. Con lo cual me di cuenta de que muchos de estos realmente eran personajes reales que cometieron esos crímenes, fueron ejecutados y, por tanto, estos pliegos constituyen pues algo así como la literatura de patíbulo castellana, ¿no?, o española. He traído algunos ejemplos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, para que vean, ya se la portada de cada uno de estos pliegos de patíbulo. Por un lado, pues tenemos, empezando por aquí, el criminoso y fiero caso sucedido en San Francisco, del año 1592, que trata de la diabólica invención que ciertos vaqueros hicieron para robar el ventero de la Venta de la Torre a 4 leguas de Gibraltar y de la justicia que en ellos se hizo. Bueno, esto, que lo compone Benito Carrasco, un ciego, pues este no lo he estudiado, pero probablemente sucedió así. Y es una especie de periodismo, protoperiodismo, que daba cuenta de la ejecución, sobre todo de la ejecución de los crímenes de esta gente. O las jácaras, las famosas jácaras, en este caso de Alonso de Mena, que cometió delitos. En el siglo XVIII he traído un romance y me hizo gracia porque como salía un ejecutado, salía un patíbulo, pues por eso he puesto el nuevo romance en que se declara y da cuenta de la sacrílega muerte que ejecutó un pérfido barbero llamado Juan Miguel en la ciudad de Murcia. Este sí que es un crimen que he estudiado y está documentado. O del XIX, la muerte de Juan Portela, que tiene infinidad de pliegos sueltos relatando sus crímenes y su muerte. A mí lo que me interesa no solo son los textos, sino inscribir estos impresos dentro del ritual punitivo de la ejecución pública en el antiguo régimen. Y de las conversaciones que yo tenía con David, pues surgió esta idea de vincular este sacrificio o este espectáculo público con la teoría de René Girard. Girard. Quiero mencionar. ¿Esto busco el password? Ay, perdona. Sí. Breve texto que describe. No está poniéndolo. Que describe una ejecución en Madrid del 18 para que veáis este concepto de espectáculo que también podéis ver en este este famoso grabado de William Howard de mediados del 18. Que se titula La ejecución de el perezoso aprendiz de Tomás el Perezoso, y que realmente pues retrata esa ejecución pública como un espectáculo de masas, ¿no?, donde se agolpa toda la multitud que va hacia la horca donde va a ser ejecutado este Tomás. Esto es en Londres. En Madrid la cosa no se quedaba atrás, y en el Madrid del 18, una vez que la sentencia era firme, la ejecución se anunciaba por pregones y se hacía pública en una tablilla para dar a conocer la sentencia y que de esa manera sirviera de escarmiento. El reo entraba en capilla, era asistido por los religiosos de la cárcel hasta que llegaba el día de la ejecución. El día de la ejecución, el reo salía de los calabozos, de la cárcel, de la corte, a veces era arrastrado por un caballo y era siempre acompañado por 8 alguaciles, a caballo también, que eran seguidos de un escribano y de un grupo de soldados, en dirección a la Plaza Mayor. Y allí estaba dispuesta la horca o el garrote. El verdugo le quitaba la vida, y el cadáver quedaba colgado en la horca. Un sacerdote encargado de tal labor lanzaba una prédica moralizante a la multitud delante del cadáver. El pregonero público, subido al estrado, voceaba un pregón diciendo que nadie osara retirar al reo del suplicio mientras no llegara orden de la justicia, pena de la misma pena, es decir, pena de muerte. Había una cofradía, los Hermanos de la Paz y de la Caridad, que descolgaban de la horca al cadáver, lo entregaban al verdugo y este lo metía en un carro y, con la asistencia de los alguaciles y del escribano, se encaminaba a las afueras de Madrid, donde el cuerpo era descuartizado y repartido por los diversos caminos alrededor de la Villa de Madrid. Se prohibía recoger los despojos y darle sepultura hasta que el viernes de San Lázaro, que son 2 semanas antes del Viernes Santo, a la Hermandad de la Paz y la Caridad se encargaba de recoger todos los despojos de estos ejecutados. El mensaje aleccionador, por tanto, imaginemos lo que era recorrer los caminos y encontrarse estos fragmentos de cuerpos,
ese mensaje aleccionador permanecía en el tiempo. De alguna manera el reo es figura del chivo expiatorio, ¿no? Al reo se le cargan las culpas y ese espectáculo público es expulsado de la sociedad. Yo he estudiado, cuando me he metido en los rituales de patíbulo, descubrí en la biblioteca de el Seminario Corpus Christi de Valencia, hay un libro manuscrito que lo firma Juan Gascó y que son los discursos de patíbulo que este sacerdote, que era carcelero, era el cura de la cárcel de Valencia a finales del siglo XVIII, y era encargado de ayudar a los reos a afrontar la muerte, a acompañarlos el día de la ejecución y a dar un discurso a la multitud cuando el reo había sido ejecutado. Y por fortuna, pues Juan Gascó se preocupó de copiar, después de pronunciados o antes, no sabemos, copiar esos discursos y los tenemos. Y estoy trabajando en una edición del documento porque me parece una fuente histórica magnífica. Y bueno, encontré para este, de los treinta y tantos discursos que tiene, encontré este que me pareció muy iluminador de esa idea del chivo expiatorio, ¿no? Él lo que hace es, al final del discurso, va poniendo ejemplos del Antiguo Testamento en el cual Dios castiga a todo el pueblo por el pecado de uno. Este es del libro de Josué, dice... ¿veis vosotros cómo castigó el Señor un solo hurto? Sigo adelante, dice... Y aún no es esto lo peor, sí que amenazó el Señor que no permanecería más con el pueblo como hasta entonces, protegiéndole, ayudándole y haciendo prodigios, si no castigaban y tomaban venganza del que era reo de aquel delito. Y así Achán, contra quien Josué pronunció aquella sentencia dicha en el principio, fue apedreado por el pueblo con sus hijos y toda su familia. Su casa fue asolada y deshecha, sus alhajas y ropa fueron quemadas. Y este castigo aplacó la ira del Señor para que enteramente no abandonara su pueblo. Así pues, conclusión, veneremos nosotros los decretos de los jueces y no nos parezca ser los castigos que estos ejecutan demasiados. Antes bien, temamos no sea que el Señor por estos y por los demás pecados ausente de nosotros y deje de protegernos y favorecernos como antes. Temamos no sea que por nuestras muchas culpas no alcancen nuestros ejércitos victoria y sean ignominiosamente rechazados y que perezcan nuestras naves, etcétera. Es decir, en este hay muchos similares donde Gascó justifica la ejecución para que no recaiga la ira de Dios sobre todo el pueblo. Esas ejecuciones, voy acabando, eran sin duda medios de propaganda de poder que utilizaba el espectáculo público para hacer prevalecer el orden y la obediencia. Sin embargo, a veces esta idea de propaganda, pues tenía discursos que se salían de la norma, ¿no? Voy a poner dos ejemplos. A veces estas representaciones del criminal no son tan simples como podríamos creer. En Inglaterra, por ejemplo, los Last Dying Speeches incluían la confesión del reo sin que pasara ningún tipo de censura. Con lo cual, el reo, todo lo que decía antes de ser ejecutado, era impreso y difundido. Así que podía quejarse, podía decir que la sentencia era injusta, podía quejarse de haber sufrido tormento, podía echar la culpa al rey, podía decir lo que quisiera. Con lo cual, esta idea de alguna manera, sí, son discursos moralizantes, pero hay como vías de escape o que pueden ser renglones torcidos, ¿no? O los propios romances que vemos aquí que he traído, muchas veces, en teoría, eran discursos moralizantes controlados por el poder, pero la figura del criminal muchas veces ensalzada por valiente, porque se enfrenta a la justicia. Él solo se enfrentó a ocho ministros de justicia, los venció a todos, etcétera, etcétera. Con lo cual, a veces, esta idea de que el poder controlaba, se escapa y enlace con el final. A veces estos criminales, si son ejecutados, más bien reciben el estatus de víctima. Y más conforme avanzamos hacia el 19, todavía más. El criminal es víctima de la sociedad, el criminal realmente no sabía la cocina, etcétera, etcétera. Para acabar, Adriano Prosperi tiene un libro más o menos reciente que se llama Delito de Perdono, donde hace una interpretación de la pena de muerte en Europa, en la Europa moderna,
Y él comienza este libro haciendo referencia a al asesinato de Osama Bin Laden por el ejército norteamericano. Y comienza hablando de cómo se publicitó, se aplaudió la ejecución de Osama Bin Laden. Me ha venido a la cabeza, cuando habéis comentado los rituales de ejecución del ISIS o del Daesh, publicitados a través de Internet, y bueno, de alguna manera he vinculado estos modernos rituales de ejecución pública con lo que estudio yo en el pasado. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, él tenía previsto, era la posibilidad de ir hoy porque está en Italia, no está en Guam, pero está aquí. Bien, pero al final ha sido imposible. Bueno, pues bienvenido David y adelante. Pues, ¿me oís bien? Sí. ¿Me oís? Sí. Como no veo vuestras caras, no sé si os estoy aburriendo soberanamente. Me oís muy bien. Gracias. Es difícil hablar así porque parece que me estoy hablando solo. Pero bueno, he estado oyendo lo que he podido y había preparado, partiendo de las preguntas que teníamos sobre el texto de Gerard Belonghi, un poquito había planteado cambiar el discurso hacia lo etnográfico, que es mi punto, donde yo trabajo. Y lo que yo voy de la etnografía hacia la teoría, porque yo he trabajado en dos lugares diferentes. He trabajado en Ecuador, con los sotavaleños, en el espacio interandino, en el norte, y ahora llevo ya 10 años viviendo en el Pacífico, entre los chamorros, que son dos situaciones diversas. Y a partir de los datos etnográficos de mi experiencia, he querido dialogar con este texto de Girard y con las preguntas que David nos hacía, estábamos trabajando, que entre todos hemos... Y que en alguna manera he trabajado con mi colega Alex, que le tenéis ahí, Alexander, Alex, que hemos trabajado sobre religiosidad, evangelización en los jesuitas. Voy a ser breve porque me siento un poco incómodo hablando así tan de a una máquina, no se me da muy bien. Pero quería hablar de dos cosas, de dos puntos que quiero aportar para el diálogo. El primero sería que me gustaría presentar un pensamiento sobre la naturaleza de la ideología, que es, por supuesto, necesaria en la construcción de la diferencia, sea nacionalista, sea etnográfica, sea como pueblo. Es un pensamiento muy vinculado al postcolonial, ¿no?, que yo he encontrado. Y veo como la globalización, y estoy ahí de acuerdo con Girard, es un fenómeno uniformador que, analizado desde la teoría girardiana, tendría su origen en el proceso desmitificador iniciado por el cristianismo, que ha iniciado y ha desatado el inicio del apocalipsis, ha roto los sellos. Y que esto es lo que dice Girard en su último trabajo, ¿no? Es un proceso peligroso porque la falta de diferencias permite que el virus de la violencia se extienda sin cortapisas rituales. Y esto es lo que yo encuentro en los lugares donde el cristianismo ha cancelado, de alguna manera, el poder del mito y del rito, ¿no? O sea, digamos que la globalización es un proceso iniciado en la pasión de Cristo, ¿no?, donde acontece la develación del mecanismo victimario oculto en lo más profundo de la religiosidad arcaica. Digamos que esta develación neutraliza la capacidad propedéutica que posee el rito para extirpar la violencia homicida desatada por el deseo mimético. Entonces, la violencia mimética continúa amenazando el orden social y la paz, pero la mitología ya no consigue sacralizar el asesinato, que se convierte entonces en violencia secularizada. Poco a poco, la mitología es reemplazada por la ideología. Esto es lo que sucede en los pueblos indígenas, que yo he trabajado en este contexto postcolonial. Pero digamos que la ideología, que es lo que está sucediendo, no consigue convencernos del todo del carácter sagrado de las nuevas víctimas, de las víctimas que recuperamos. Y esto lo hemos trabajado David García y yo en la última cover de Australia. Y por lo tanto, los sacrificios no generan comunión entre los individuos, ni reintegran el orden, ni nos dejan en lo liminal, en el caos.
y en la ausencia de jerarquía y de estructura, en la indiferenciación absoluta, que es la globalización. Sin rito y sin mito, la comunidad se disuelve. Si los ritos son pantomimas y los mitos cuentos, más o menos curiosos, no hay posibilidad de redención al estilo arcaico. Y la relación violenta desatada por el deseo mimético no puede contenerse y solo nos queda la renuncia total a la violencia o la destrucción de la humanidad, que es Asebert Clausewitz de Girard. Y yo esto lo he visto. ¿Cuál es el punto aquí para mí? Que es cierto que el mito ha sido sustituido por la ideología, pero el rito no ha encontrado sustituto. Por lo tanto, la ideología por sí sola no tiene poder para salvar al ser humano de la violencia, simplemente gestiona, pospone, ralentiza el apocalipsis final. Y esto es cierto en la teoría de Girard, tal y como yo lo veo en los pueblos postcoloniales en los que trabajo. Aunque Guam, la situación colonial de Guam es todavía una colonia técnicamente, ¿no? Pero tienen este mismo problema de identidad e ideología, que cada vez se violentiza más. Tenemos ejemplos muy concretos de lo que está pasando hoy en la iglesia de Guam, por ejemplo, en este sentido. ¿Cómo, la segundo punto, y con este voy a concluir, es cómo aplicar la teoría girardiana, o que preguntábamos también en el texto, a los procesos de cambio generados por la evangelización y en qué se diferencian de la violencia de otro tipo cuando ha habido violencia en la evangelización, que por desgracia ha sido en muchas ocasiones en ciertas épocas de la historia. Me gustaría proponer un modelo que es el usado por Bateson, Gregory Bateson, antropólogo, etnógrafo, y que muchos de vosotros conocéis porque Girard lo menciona, ¿no? En 1935 él publica, y en el 55 se edita de nuevo, Nabel, ¿no? Que es un ritual. En este libro, ya lo había presentado antes en Men, él presenta el proceso de cismogénesis. Parrilla, que debe estar por ahí, que no sé dónde está, al fondo le veo, presentó ya, analizando el doble vínculo, ¿verdad? Trabajaste en un artículo relacionado con Bateson, y Girard lo menciona, Ángel Barragán también en su libro lo menciona, que lo usa Girard, utiliza el doble vínculo, y menciona a Bateson. Y también menciona otro elemento, es decir, la cismogénesis. Pero él menciona solo una, la cismogénesis simétrica. Hay dos tipos de cismogénesis, la simétrica y la complementaria. La cismogénesis simétrica sería la que Girard aplica a lo que sería la escalada violenta de la rivalidad. Cuando el grupo A fanfarronea, el grupo B responde fanfarroneando también a su vez en una escalada, ¿no? Esta respuesta simétrica está vinculada siempre a una mediación interna girardiana, ¿no? Lo que sería vinculada a mediación interna. Y esta es la que desenlaza una actitud muy violenta que crece. Pero existe otra, que sería la cismogénesis complementaria. Y yo, la cismogénesis complementaria sería, por ejemplo, cuando el grupo A siempre responde con actitud, por ejemplo, de dominación, y el grupo B responde con sumisión. ¿Sí? Esa sería la complementaria. Bateson ya la explica esta en diferentes aspectos, no solo negativa, sino también positiva, porque esta complementariedad genera también espacios de encuentro cuando la redistribución y la reciprocidad es positiva. Es decir, cuando hay una simbiosis, cuando el que da ofrece algo que el que quiere, que el que lo recibe lo necesita. En ese sentido, estas relaciones, yo propongo explicar cómo se ha pasado de la evangelización de los siglos XV, XVI y XVII como un proceso de cismogénesis complementaria que ha iniciado normalmente, porque para que la cismogénesis sea complementaria las dos propuestas, los dos grupos deben ser diferentes, no deben ser, no se imitan, se reciben, ¿sí? Evidentemente con conflictos al principio, porque al principio, hasta que descubren su complementariedad, se ven como simétricos. Pero lo que ha sucedido es que si desacralizamos el cristianismo, no quiero ser mucho más claro, es decir, cuando desacralizamos, cuando tomamos la conversión como una sustitución religiosa de dos religiones que valen lo mismo y yo me convierto cambiando de religión, la cismogénesis que se va a dar es simétrica.
Sin embargo, cuando se asimila o se recibe una religión como diversa, y en esta es la naturaleza de la religiosidad y del cristianismo, que es una verdad que no asume otras verdades, que no contempla la verdad de otras. Es decir, eso es como era la religión del siglo XVI. Hoy en día, toda religión es igual. Por lo tanto, la cismogénesis es simétrica. Igual que el nacionalismo, donde toda nación vale lo mismo. Toda ideología es intercambiable y toda religión es intercambiable y toda verdad se hace intercambiable. Por lo tanto, estamos condenados a una cismogénesis simétrica, a una mediación interna que va a desarrollar. Esta es la diferencia con la evangelización que yo veo que se daba, gracias, que se daba en el siglo XV y XVI. Y propongo esta pequeña dos ideas, ¿sí?, para el diálogo, que nos valga un poquito, y para preparar al futuro congreso que tendremos en pronto. Bueno, esto es todo, no sé si me habéis entendido, no he visto si os he aburrido mucho, que se ve lejos, así que si os he aburrido me perdonáis. Muy bien, gracias. Te dejo conectado, ¿vale? Quito el sonido para, pues, si toses o algo, no asustarnos, y continuamos con la última ponente, que es Clara Bonet, de la Universidad Católica de Valencia. Me siento sola como una isla mariana, aquí no hay nadie, en fin. Vamos allá y acabemos. No soy imperialismo yanqui. Estoy al lado de... Bien, no sé, es cierto que estar al final da una especie de sensación de responsabilidad de la que no me responsabilizo en absoluto. Sin embargo, sí que he constatado que mi interés, y no solo mío, sino de prácticamente todos los que hemos intervenido esta tarde, es la edad moderna. Y me pregunto qué hay en el barroco, sobre todo, aunque no solo en el barroco. Yo, personalmente, cuando pienso en todo lo que hemos ido diciendo, sobre todo en las dos primeras partes esta mañana, constato que hay un movimiento pendular entre la identidad fuerte y la identidad débil y que es tan difícil describir en términos precisos lo que sucede hoy en día que por eso pues, yo prefiero refugiarme en la edad moderna, que me da una cierta sensación de ritualidad, porque si hay algo ritual es el siglo XVII, donde todo estaba ritualizado. Y más en mi ámbito de interés, que es el teatro absolutamente canónico y del corazón de la polis, que es el de Calderón de la Barca. Entonces, bueno, quisiera hablar brevemente de mi ámbito de interés. No sé si ustedes conocen, de repente les hablo de ustedes, no sé si ustedes conocen un breve capítulo de Cesáreo Bandera en el que habla de la honra en el teatro calderoniano. Esto está en el corazón de una reflexión antropológica mucho más amplia, pero Cesáreo Bandera, como de pasada, hace hincapié en esta obsesión secular y especialmente importante en el teatro barroco español. Entonces, ¿qué había? Y tantos historiadores han intentado encontrar qué había en la realidad, qué había en la sociedad barroca, para que la honra fuera un motivo tan potente, o por lo menos en su teatro. Entonces aquí es verdad que siempre vamos a estar oscilando entre la realidad social y cuál es la relación mimética con el teatro, es decir, cómo se plasma esto en el teatro. Entonces yo en primer lugar sentía fascinación por este tipo de este subgénero dramático de los dramas de honra, creo que es por lo sangriento y por lo cruel y por lo que tiene de especialmente brutal. Esto, si tiene interés particular, es uno de los profundos motivos de vergüenza nacional, de auto-odio. Es que mientras Shakespeare es absolutamente dramático y conecta con nuestra sensibilidad moderna, Calderón es un monstruo frío y calculador y totalmente inexplicable, con esos finales en el que, según está el cadáver de la mujer en la mesa, yo me caso contigo, tú acabas de matar a tu mujer. Serían los finales de los dramas de honra. Y esto era absolutamente inexplicable, era una monstruosidad. Entonces, la primera premisa crítica fue que todos los españoles comulgaban, y esto era algo cotidiano en el día a día, y todos se escandalizaron muchísimo en el siglo XIX por la barbaridad de nuestro barroco.
Y evidentemente, a poco que empezaron a buscar en las fuentes judiciales, comprobaron que esto no era así. Es cierto que en ciertos fueros sí que se recogía la legalidad de esta acción emprendida por el marido una vez descubría que había adulterio, pero no significa ni mucho menos que esta fuera una praxis habitual. Sin embargo, con buenos hierarquianos vamos a ver que hay este motivo de la honra para que aparezca tanto en el teatro del siglo XVII. Entonces yo, sin ser historiadora, desde mi formación de filóloga, bueno, he descubierto que es un concepto muy multiforme, muy difícil de definir. Estoy hablando ahora de la realidad social, no de cómo se manifiesta en el teatro. La honra es, en primer lugar, pues el... Dios mío, es mi voz. Es tu otra voz. Es mi otra voz. Entonces vamos a tener lo otro que se va a manifestar. Bueno, ya, ¿eh? Estaba diciendo que la honra es, en primer lugar, un sustituto de la limpieza de sangre. Es una especie de perífrasis para hablar del cristiano viejo y del cristiano nuevo. El honrado es, desde luego, el cristiano viejo, eso en primer lugar. Y muchos historiadores han querido ver en esta omnipresencia de la honra en el teatro, porque en comedias, dramas, tragedias, en todo tipo de solución teatral, de género teatral, aparece de un modo u otro. Se resuelve bien o se resuelve mal, pero la honra está siempre vertebrando el conflicto dramático. Entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, pues algunos han abogado porque lo que se escondía, lo que ocultaba, y esto es absolutamente hierarquiano, era el conflicto entre el cristiano viejo y el cristiano nuevo. Sin embargo, yo creo que si en los textos, y en ningún texto del barroco está menciona la limpieza de sangre, es porque realmente, aunque este conflicto estuviera en la sociedad, no era tan interesante dramatizar. Entonces, ¿qué otra solución podemos tener? Bueno, pues hay críticos que abogan porque la honra lo que representaba era una especie de lubricante de las relaciones sociales. Estaba la honra del oficio, estaba la honra conyugal, la honra sexual, que es la que es sobre todo dramatizada, estaba la honra del mentís, ¿eh? Entonces, usted mentís, duele. Estaba también esta honra que podía ser, la honra era, desde luego, estaba en constante peligro. La honra podía ser en cualquier momento mancillada. Entonces, en estos tiempos de reenquiciamiento y remolde, de desjerarquización brutal que percibía el hombre barroco, sin embargo, se empieza a rearmar un concepto medieval de la honra, que al principio era un concepto militar. El caballero honrado, cinco ya, no, no, no. Bueno, el caballero honrado era el que luchaba por su rey, pero con la redefinición de los ejércitos, esta función se está perdiendo. Entonces, aparece esta extraña reconstrucción de la idea de la honra como lo propio de la nobleza, pero no es tan fácil de definir. Entonces, no me voy a meter en ese jardín porque tampoco es el mío, pero ¿cómo se plasma esto en el teatro o concretamente en los dramas de honra de Calderón? Pues con un esquema teatral muy sencillo. Y este esquema teatral, que salió Banderas, lo identificaron pim pam pum, porque sigue absolutamente los ritmos y las pautas girardianas. Es decir, en un primer lugar hay un objeto de deseo, que es la mujer, que se ha casado siempre, además siempre es igual, en ese sentido es maravilloso, es muy fácil de seguir. Se ha casado con el hombre que no debía porque se ha dado por muerto al amante primero, y entonces este amante regresa y se empieza a acelerar la relación de rivalidad, los dos rivales, marido y amante, empiezan a confundirse y esta escalada de la violencia acaba culminando con el asesinato de la mujer y acto seguido la comunidad pacificada, con un discurso del rey o del sabio, del poderoso, se despedía con una clásica fórmula de la comedia que nos desfin estos hechos felices con un matrimonio en varias ocasiones. Sin embargo, entrando un poquito más en los textos, que tienen realmente un esquema dramatúrgico muy fácil de seguir, uno constata que el rey, por ejemplo, siempre
si tenéis familiaridad con la comedia nueva, los tipos dramáticos son muy fáciles de identificar porque las compañías tenían 6 personas. Como tenían 6, pues entonces siempre hay uno que era el barba, el poderoso, que era el padre, o el rey, o el príncipe, o una figura regia. Esta figura regia, en el Teatro de Calderón, siempre pronunciaba el discurso final y, sin embargo, se contagiaba de esta violencia que se daba en un esquema teatral triangular muy fácil de identificar. Pero el poderoso también participaba de este contagio y de esta querencia por el deseo de sus súbditos. Se contagia también y no actúa como rey. Se está desjerarquizando, está perdiendo el degree. Y a pesar de estas pequeñas pistas, todo acaba de una forma muy integrada. Sin embargo, yo creo que pecamos de simplistas cuando asumimos que al hombre barroco que presenciaba esto y aplaudía al final no le escandalizaba la palmaria injusticia que había presenciado, porque concretamente en los dramas de Calderón, no así otros dramaturgos, la mujer siempre era inocente del adulterio del que se le acusaba. Bueno, jamás se le acusaba, de repente el marido le daba a matar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante algo tan obvio, a pesar de que acabara de una forma tan integrada y tan ortodoxa y que entra de tan, que cuadra tanto con nuestra idea de lo que es el siglo XVII, tan canónico y tan totalitarista español, sin embargo no podemos ignorar el ritual sacrificial y catártico que se produce en un momento en la representación teatral. Y en estas disquisiciones me hallo, no están ni mucho menos resueltas, pero desde luego me parece fascinante esta obsesión particularmente española, que además luego heredamos a través de La venganza de Don Mendo o de Martes de Carnaval con Van Inclán, estos tipos militares y esta obsesión de la honra, ¿qué cifraba en realidad? Porque la honra es algo vacío, es un ritual secularizador. Bueno, pues en eso estoy, ya está, no queda más. Pues, muchas gracias. Bueno, yo creo que como esta mañana pasa que seguramente todos tengamos mucho que decir. Entonces, vamos a intentar ser ágiles y plantear cuestiones rápidamente también para poder cerrar y poder irnos, porque muchos tenemos que coger trenes, etcétera. Entonces, conviene ir cerrando. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario breve. Agustín, luego tú. Y yo está referido fundamentalmente a los historiadores que tenemos aquí a Ignacio. Quiero preguntarte el paso de la religión de Estado a la religión civil. Es decir, cuando estabas comentando, cuando ha comentado tu compañero todo el tema de las relaciones, la llegada política de la tolerancia como pacificación de reinos por causas religiosas, cuyos reyes ellos religio, nos recuerdo, al menos me recuerdo las relaciones entre lo que sería la Iglesia y el Estado, como bueno, pues yo tenía en la cabeza la imagen de Franco bajo palio entrando dentro de la catedral. Entonces, hemos pasado de sociedades confesionalmente religiosas a devotamente increyentes, como en terminología de don Germán Sebastián. Estas sociedades devotamente increyentes necesitan un aceite constitucional, que es el de la religión civil. Entonces, yo creo que aquí los análisis guinarianos son espectaculares, bien porque hay ausencia de religión civil, o bien porque todo lo que sería el mecanismo mimético va a desempeñar un papel muy importante de cara a lo que sería la sustitución de esas relaciones entre la Iglesia y el poder por relaciones donde el poder civil tiene que crear su propia religiosidad vinculada a una educación para la ciudadanía o una educación para la Constitución o un aprendizaje de las reglas cívicas. No sé cómo. Sí, me tengo una pregunta muy compleja allí, pero efectivamente, yo creo que cuando hay una religión de Estado, esto que yo llamo el proceso de confesionalización, hay que entenderlo desde la ruptura de la cristiandad más o menos hasta la España, y eso ya también es barroco, y la salida de Trento es fortalecer una ideología fuerte, dar una ideología fuerte, una identidad, una ideología fuerte. Claro, ahí el Estado no está, el Estado no aparece, un Estado sobre todo un Estado civil.
En el proceso de confesionalización lo que se da es todavía una unión entre Iglesia y Estado, entre poder civil y poder espiritual, por decirlo de alguna manera. Esto, la constitución de un Estado civil es un proceso histórico del propio Occidente, pero está unido porque veníamos de una tradición medieval donde se comprendía al hombre, y al mundo, pero sobre todo al hombre, con una dualidad de cuerpo y alma, que tiene una parte material y una parte espiritual, y no se disociaba. El proceso de disociación es un proceso histórico que se encuentra después de gran parte del conflicto confesional que tiene lugar durante todos los conflictos confesionales como los Países Bajos, la Guerra de los 30 años, el final de la Guerra de los 30 años, definen al final que el poder político y el poder religioso puede estar separados. Claro, ahí se inicia un proceso de secularización. Es el siglo XVIII, los autores del siglo XVIII, los que empiezan a pensar ya en una nueva formulación y hacen una teoría del Estado nueva, como hacen una teoría de la sociedad nueva y como hacen una teoría de la historia nueva, ¿no? La ilustración, digamos, ¿no? Que abre el camino al siglo XIX y al torno al derecho. Pero en la vinculación que me planteas con lo del caso de Franco y el Estado, son cosas que tenía preparado para decir, pero obviamente que en 10 minutos no se puede decir mucho. Debo decir que también me ha llamado la lectura de Girard, me ha invitado mucho a la reflexión en la construcción del Estado Nacional. Yo me dedico a estudiar ese magma cultural protonacional que abre el camino para luego entender el nacionalismo. Yo soy de los que dije, el nacionalismo no se entiende como doctrina en su propia historicidad, es decir, en el siglo XIX, sino que es producto de una tradición y de un proceso de secularización o de transformación que viene de antes. Pero, curiosamente, en el caso de España, España se esfuerza en construir un Estado nacional a imagen de otras realidades políticas que ha vivido, el caso francés, la Revolución Francesa, su proceso es bastante claro, el proceso victimario también está claro, la víctima es el Luis XVI, se le sacrifica y tal, y unifica, crea una unificación. Curiosamente, en el caso del Estado español, que llega hasta Franco, evidentemente, el Estado Nacional Español es una construcción política fallida desde su propio momento constitutivo, desde los que quieren construir el Estado. Y ahí, fíjate que son reflexiones que me han sugerido la lectura de Girard, ¿no? Y ya me he hecho un hábito, ¿no? No he leído todavía el lector porque no he leído suficiente, pero ya me he comprado unos cuantos libros porque tengo que me ayuden a pensar en estos problemas. En el caso del Estado, fíjate que hay una visión absolutista del Estado y una visión, diríamos, liberal. Las dos Españas estas famosas aparecen en el siglo XVIII. Sobre todo los profranceses, los afrancesados, los absolutistas. Luego hay la vía intermedia, esto de los jovellanos y tal, que en España nunca la tercera vía nunca ha funcionado. No han cojado. Quizá también tiene que ver con los mecanismos miméticos y podríamos profundizar más en esto. Pero quiero decir, lo interesante es que a lo largo del siglo XIX y hasta el siglo XX, la guerra civil, del siglo XX, la de Franco, es una guerra, porque no resuelven el problema victimario y no encuentran quién es la víctima. Existe una idea, y por eso aparece la Primera República, por eso aparecen soluciones que no resuelven el problema constituido en un Estado nacional. Y por eso aparecen los nacionalismos típicos de finales del siglo XIX, cuando el Estado no encuentra muchas soluciones. Entonces, en el caso de Franco todavía es una especie, el ejemplo ese de recuperar, pues claro, hay que explicar un poco del siglo XIX y la revolución y todas estas cosas, pero la respuesta que se trata de dar en la doctrina social de la Iglesia y cómo Franco vuelve otra vez hacia atrás en un intento de unir Iglesia y Estado, lo cual nos indica que sigue siendo un Estado fallido y en la actualidad no voy a decir nada, pero si no fallido, como diría yo, un elemento victimario que nos una a la hora de querer qué modelo. Y ahí no hay un proceso de centrifugación, ¿qué para qué? Sí, el fútbol, las elecciones nacionales son actos rituales, miméticos. Sí, sí. Hay un concierto bien organizado también. Sí. Javier Dupuy habla en un texto suyo, ¿no? Dupuy habla del acto de ir a votar como algo absolutamente ritual. Una resolución ritual. Sí, yo tenía un comentario muy breve sobre el tema de la ideología que, como habréis comprobado, ha aparecido y reaparecido bajo distintas formas, ¿no? Y me lo ha inspirado un poco la intervención de David.
Y es que este último verano, como sabréis seguramente, especialmente los historiadores, murió Ernst Nolte, este historiador alemán muy polémico por su interpretación del nazismo. Curiosamente, bastante coincidente con Girard, porque él planteaba que el nazismo era una especie de hermano gemelo del bolchevismo. Entonces, claro, Girard tiene una clave, para mí, muy valiosa para interpretar el fenómeno ideológico. Y es que Nolte, en un momento dado, en sus conversaciones con François Furet, el historiador de la Revolución Francesa, hablaba del núcleo racional del antisemitismo. Claro, esto dicho así suena muy mal, ¿no? Es decir, había una fuente racional del antisemitismo y él insistía mucho en eso. Claro, ¿cómo lo interpreta esto Girard? Pues precisamente, a medida que desciende el nivel de méconnaissance, que es un término que empleamos mucho los girardianos, pero que se podría traducir como... no hay palabra, de hecho, para traducirla, no es una mezcla de ignorancia, desconocimiento, inconsciencia. A medida que dejamos de creer en el proceso, hace falta reforzarlo con argumentos racionales. Y esta es la clave de la ideología, es decir, la ideología justifica científicamente, muchas comillas, evidentemente, el proceso de persecución. Y ahí está tanto el bolchevismo como el nazismo. Y ahí el núcleo racional busca justificaciones, porque ya no creemos en esa violencia. A mí me parece un factor fundamental para entender la ideología. La ideología necesita coartadas racionales, falsas evidentemente, pero presuntamente investidas por la autoridad de la ciencia, ¿no? Digamos que el racismo, al fin y al cabo, se presentaba como científica también, ¿no? ¿Qué decir del marxismo? Es decir, una ciencia social que justifica la persecución. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer ya en el mecanismo mimético, inconsciente, etc. Yo creo que es una clave fundamental para entender la ideología, el surgimiento de la ideología. Sí, a ver. Sí, queda muy poquito tiempo. No sé si hay alguna pregunta para David, que está diciéndome que se tiene que ir. Sí. Relacionado con David, es que David está en la lista. Con David. Ah, sí, David, pues dilo fuerte. Y hasta David, si hay una pregunta para ti. Es que no os oigo bien, digo así, pollitos. A ver, venga. Bueno, es un comentario que no sé cómo se traslada. Toda la teoría de Bateson, con todo el tema de la cibernética, en terapia familiar se entiende que está lo que has llamado, lo que sería la escalada simétrica, que es lo que has llamado la sismogénesis simétrica, y la complementariedad rígida, ¿ok? Es el sinónimo de los dos términos que tú has utilizado, que se utilizan en la terapia familiar. ¿Ok? ¿Me oyes? Claro. Claro. Entonces, en terapia familiar siempre se entiende que son dos patologías de la relación. O sea, es decir, que no es posible funcionar así. ¿Por qué? Porque las relaciones son dinámicas, las personas en sus identidades también necesitan crecimiento y, lógicamente, eso es como una foto, vamos a decirlo así, que puede ser de un momento determinado. ¿Ok? Pero nunca puede ser un vídeo, nunca puede ser una historia, vamos a decirlo así. Entonces se entiende que son cosas rígidas y que hay que movilizarlas hacia unos movimientos donde hay complementariedad y simetría, flexibilidad y equilibrio entre los crecimientos personales, el enriquecimiento del uno al otro, aunque también la aportación mutua, vamos a decirlo así, visto desde los dos modos, ¿no? Entonces no sé cómo esto, trasladado desde la teoría de la terapia familiar, lo entiendes tú en estas civilizaciones, vamos a decirlo así, y en estas relaciones. Sí, bueno, yo lo que he oído, porque no oigo muy bien, pero creo que he entendido, Bateson con Wadlawick que la escuela de Palo Alto son los padres de la escuela, de lo que sería la escuela sistémica, ¿no? Y de la terapia. Bateson está describiendo estados patogénicos de personalidades esquizoides, ¿no? Los pueblos que él está estudiando. Sin embargo, es muy interesante que cuando él habla, porque lo que él trata es verdad, que tenemos una imagen, digamos, sincrónica, y tenemos que pasar a la diacrónica, al cambio, y eso es lo que él trata de hablar, por eso introduce el término de sismogénesis. Pero hay un tipo de sismogénesis está basada en el amor, él habla de esto, de una complementariedad que puede ser estable, ¿sí?, en su dinámica, y que implica el amor. Y este es el concepto de conversión cristiana, ¿no?, que yo creo, que no sé si me ha entendido bien, cuando interpretamos procesos sismogenésicos complementarios como si fueran simétricos, estamos analizando perspectivas del pasado que no son reales. Pero creo que hay un tipo de sismogénesis que es la del amor, que es la donación absoluta, sin esperar nada a cambio,
aunque el otro se aproveche de ti siempre, que genera una estabilidad. Que es, por ejemplo, la relación de una madre con un hijo, ¿no? Que entiendo que siempre es patológica a los ojos de la escuela de Palo Alto, de alguna manera, esquizoide, lo que sea, o neurosis, siempre hay un cierto, estamos vivos, ¿no? Pero no lo sé, eso es algo que tendríamos que ver en la conferencia de junio, yo creo. La muy bien, gracias. Gracias, Atienza. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, me tengo que ir, gracias por todo. Adiós, David. Gracias. Muy bien, creo que... Tenemos 3 minutos. Nos emplazamos a junio. Solo. Sí. La idea de si a todo esto que estáis hablando, el tema del pueblo judío y de la vivencia de la diáspora, de alguna manera aporta algo. Porque claro, aquí ya no es religión, territorio, política, tal, sino es cómo el pueblo judío se adapta a todas las realidades teniendo una identidad de pertenencia a la vez muy fuerte, que no sea sionista, claro. Entonces, si de alguna manera esta forma de vivencia tan antigua, se podría decir, de estar en la diáspora, aporta algo a esta resolución o no, o no sé cómo se podría entender. Y sí, tendría algo de relación en que el nazismo precisamente le identifica como un problema y tuviera este elemento algo de relación o no tendría ninguno. Si me explico. Precisamente están reforzando la tierra, están reforzando la nación, están reforzando justo la vivencia del judío es la pertenencia independientemente del lugar, ¿no? Y la afiliación independientemente del movimiento, lugar, la tierra, ¿no? No sé si es un final de... Sí, yo sí puedo decir una cosa sobre el judaísmo. Levinas diferencia, de hecho habla de Ulises y Abraham no llega nunca. Claro. Entonces yo creo que eso recoge un poco toda la cuestión de la territorialidad de la que estamos hablando. Y todo el problema del sionismo creo que se resume también en el sionismo y todo el problema en Israel, de la identidad, de lo que es ser hebreo, de lo que es ser judío, que es donde arranca todo el pensamiento judío del siglo XX, con Hermann Cohen, con Benjamin Rosenzweig, Solem, etc. Está ahí. Y eso daría para otro seminario, porque... yo creo que es muy interesante. Yo lo siento mucho, pero creo que por hacer un favor a nosotros, que yo creo que ya tenemos que cerrar. Yo sé que yo soy el primero que tengo anotadas un montón de preguntas. Entonces, si os parece, si te parece bien, Ángel, hables sí. Primero por encargo de Clemente López, el vicerrector de aquí. Bueno, para recordaros, hacer un poco a suerte de conclusiones. Que no van a ser de contenidos, porque como habéis dicho esta mañana, hay tantos hilos sueltos, a mí no me molestan. Como vivo en una casa muy caótica, no me molestan mucho, estoy acostumbrado. Y es más, me estimulan enormemente. Creo que esta sensación es compartida, espero, para todos. También el ambiente de cordialidad que hemos tenido, os lo agradezco a todos, y que no es frecuente. He pasado un día aquí todos juntos sin matarnos y sin discordias y estar aquí sentaditos es infrecuente. Bueno, este seminario es posible gracias a un proyecto de investigación que venimos arrancando anualmente en esta casa desde el año 2010. En este caso, el tema era precisamente identidad, algo que inició en 2015, digamos en 2015, en el curso de la Universidad Menéndez Pelayo. Que sepáis que es el contexto del proyecto, que vamos a hacer unas conclusiones, un documento de conclusiones del debate cuando escuchemos todo esto y saquemos algo que sea digerible, que remitiremos a todos, por supuesto, para que leáis todo lo que queráis. La idea es que crezca de alguna forma y que sea realmente provechoso para todos, en una verdadera interdisciplinaridad, y que siempre se habla de ella y luego parece que todos barremos para nuestro corralito. No sé cuánto tardaremos en hacer promesas en estos tiempos, pues como me queda mal. Espero que sea antes de julio, antes del congreso de julio, que nos vemos en julio, que os esperamos a todos, estáis invitados a venir. Estáis invitados, a mí rompo una lanza a favor de esto, invitados a traer estudiantes. En el cover siempre se ha caracterizado por tener estudiantes de posgrado que presentan sus primeros trabajos. Hay un premio, que es el premio Raymond Faber, para estudiantes de posgrado, que tiene una pequeñísima dotación económica, pero suficiente, por ejemplo, para cubrir los gastos de estancia y de tasas del congreso, etc.
y yo creo que sería bueno que trajéramos a gente joven. En 2017 vamos a iniciar un proyecto que será a continuación de este. Cuando os enviemos el documento con un poco las conclusiones, ¿no?, de este encuentro, pues os contaremos, os adelantaremos un poco más, y es un proyecto que está abierto a que participéis en él y a que ofrezcáis a todo lo que queráis. La idea es generar una red con la excusa de girar para poder de alguna forma continuar pensando juntos, ¿no? Esta idea de la red yo creo que es lo más interesante. Tenemos un blog que ahora está en momento de tránsito de una página a otra, pero que os invitamos a visitar y en el que os invitamos a participar. Hasta ahora lo hemos llevado los miembros fundadores del grupo, pero hemos visto que sería conveniente que hubiera firmas invitadas, entre comillas, invitadas no, de derecho propio, a hablar de estas cosas. Sobre cualquier tema, ya es que en un blog los textos son mucho más breves, más sencillos, no hay una gran exigencia en ese sentido, pero sí que hay intuiciones fuertes de contenido, casi casi como estas breves intervenciones que hemos tenido aquí. Y bueno, una revista que va a ser relanzada a lo largo del 2017, en su tercer número ya, de la que os mandaremos noticia en cuanto a Call for Papers. Os agradezco en el nombre de la universidad, y el mío propio también personal, pues que hayáis venido hasta aquí y que hayáis pasado el día, que hayamos podido pasar el día juntos. Y todo para mí. Ahora quiero repetir las gracias. Estoy contentísimo de que hayamos podido reunirnos en torno a Girard, al que yo me siento especialmente muy agradecido. Muchas gracias también a Jenny Thatcher, porque Jenny Salison nos está ayudando muchísimo a llevar adelante este proyecto de investigación, y a la universidad, ¿no?, que nos ha acogido. Y a todos vosotros. Solamente pediros que estaremos en comunicación mediante email y os iremos lanzando todo lo que va sucediendo y os tendremos al corriente de todo el congreso y a lo mejor algunos pedimos, bueno, a todos os pedimos, si acaso alguno no quiere, pues nos lo dice libremente y tal, ¿no?, para formar un comité científico que pueda en este sentido acoger, leer, etcétera, y criticar o analizar o ver lo que sea con todos los papers que vayan llegando para este congreso internacional.